mud and rain, resignation and death. This land is truly barren. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a Darkest Dungeon 2. No me di cuenta que tenía apagado el puto micrófono, vale madre. Bueno, ya mejoramos estos muchachos. Tenemos todo bien. Para adelante. A ver, ¿qué quieren? Pelea, incógnito, incógnito. A ver, si me voy por el lado del incógnito, ¿qué onda? Va a ser... sí. Hay que ir por peleas. Vamos a ir por esta y espero que haya pelea. Bueno, no está mal, no está mal. Pero hay que bajar el encono, recordemos. Esto va subiendo. Y hay que tenerlo lo más bajo posible y la llama lo más alto posible. Ahorita tenemos 88, que se va a ir desgastando muy, muy rápido. A ver, denme llamita. No, menos 15 llama, no. Menos 15 llama, sí. Abandoned or forgotten. It is ours now. Vámonos. A ver, muchachos, ¿qué quieren? Uno más. Espérate, cabrón. Voy a ir para acá porque necesito peleas. Ok, es pelea. Nos vamos a encontrar una de camino y la del fondo. Mejoré al leproso y al hombre de armas a full, casi casi. Así que estos güeyes van a tanquear y pegar bastante. Ay, dos mierdas que me tocan en el camino. No hay pedo, bro, no hay pedo. Pues como no podemos hacer otra cosa, le busco. A ver, dale un tajazo. Decimos que no le tocó al... A ver, nos ponemos adelante. Al este güey acá, si no, puta, se los borra. Tengo el tajo doble ahorita, recordemos eso. Vale, me da daño. El pedo es que no puedo porque me tengo que acomodar. A la mierda, ya se crítico. What, no puedo hacer nada aquí. Este güey es malísimo hasta atrás, eh. A ver, vamos a meter este por si acaso. Por si acaso el leproso no mata a los dos de un tajo. A ver, papu. Tu tajo doble. ¡Puta madre, güey! ¡Damn! ¡A lo vergo, güey! ¡A lo vergo, güey! ¡No mames! ¡Se los borró, güey! ¡Dad borrada! ¡A la madre, güey! ¡Lo que pega leproso ahorita! Dale, pelear. Aunque no quieran, voy a pelear, ¿eh? Irnos, irnos. Pelea, güey. Mierda, no. ¿Cómo es posible que se hayan enemistado? Pero ni pedos, tengo que pelear, güey. Me van a estar tirando mierda todo el camino. A ver, tú, tráeme este, brother. Tráeme este. A ver, yo creo que si le pegamos... No, nos vamos a meter este. Para que le peguen a él en dado caso de que no deleteemos alguno. A ver, yo voy a bufar al leproso. Uy, tiene cegado, güey. Este se lo va a comer, sí o sí. Uf, no metió el crítico que esperaba, pero bien. Buena. A ver, hay que matarlo antes de que haga alguna habilidad, eso sí. Pégale bien. Tenían el reducción de daño esos güeyes. Buen crítico, güey. A ver. Yo creo que me voy a quitar el cegado. Porque dudo mucho matarlos a todos en esta ronda. Pues estos van a vivir sí o sí. Pégame a mí, cabrón. Bien.
Papu, bórralos. What the fuck, estaba estuneado, neta, güey. Estaba estuneado. Mierda, que no se murió, le toca a él, ¿no? ¿Se muere? The smallest variable can make all the difference. Joder, y no se muere. Bueno. In this world, ah, mira vos, maestría. Worthless without purpose. Bueno, baja un encono. Hay que buscar dos peleas más. Evita el hospital, ok. Mierda, esto me caga, güey. Deleteado, güey. Mierda, ¿por qué se ciega? Bien, rematado. Buen hit. Oh, su madre, lo borró. But effective. Okay, vámonos. Aquí tenemos otra peleita. What, ¿pero esto era emboscada o es pelea? Parece emboscada esto, ¿no? Ah, hay otra cosa. El otro día estaba jugando y me encontré una anticuaria. Que salen del lado enemigo. Son jodidísimas las pinches anticuarias, güey. Mierda, tienen cegado este. Ah, pero ignora. Mientras tenga esta cosita, ignora el cegado, ¿eh? Así que se muere. ¡No! No, bro, ¿qué estás haciendo? No lo detectó, what? Esperaba que lo deletiera. Bueno, hay que ponerme protección porque recordamos que cada que tengamos esta calaverita nos van a pegar muchísimo más. Ahorita nos vamos a bajar un poco de estrés también. ¡Mátalo! Ay, casi, güey. Buen remate. Y se lleva el cadáver, qué bueno. A ver, creo que vamos a bajar un poquito de estrés. Sobre todo para el barista. A ver, tajazo doble y mátalos, bro, confío en ti. Lo va a fallar, güey. Ay, sabía que lo iba a fallar. Dale, buen remate. Hay que curar al barista. Pégale, ya no tenía, what? Bueno, menos mal aguantamos bien. Esto es emboscada, ¿cierto? Uf, no creo que lo mate, güey. Sí. Buena, bro. Uy, mira, me dieron otra de esas cositas para vida. A ver si lleva el barristan, que lleva resistencia y este, nada. A ver, dame esto. ¿Y qué es esto? Resistencia al estrés, dale. Prefiero eso.
A ver, diligencia, quítate. Aquí viene otra pelea, ¿eh? Creo que es segunda vez que me toca dos emboscadas en un mismo lugar. No es muy común. Mierda, se van a enemistar estos güeyes. Necesito pelear, güey, necesito pelear. Quiero bajar ese encono. A ver, este de los tambores es un cabronzazo, güey. Un cabrón porque no me va a permitir este. A ver, con eso le quito esto. Sí. A ver, yo creo que voy a bajar estrés, güey. No me conviene que este güey se estrese mucho. A ver, bórralos. Ah, que tiene la mierda esa de 50% menos de daño. A ver, al que le tocas a este. A ver, esa penitencia es para habilidades fuertes, así que hay que matarlo antes de que haga algo, güey. El problema es que siempre en inicio de ronda le toca a este güey. Por eso es difícil matarlo primero. Bueno, si no se le puede pegar a nadie más, le metemos a ese con todo. Joder, y no lo mata, bro. A ver, confío en ti, bro. Bueno. Mierda, el estrés, güey. Uy. Qué bueno que no se lo tiró a este, güey. Le puso a la mierda esta, ¿no? Que no le tire al barrista. Uy, casi. No. El problema es que me gasta esa cosa. No van a parar, ¿eh? No, pero bórralo, bro, bórralo. Mátalo. Mátalo. Bueno. En cuanto se quiten esas dos tumbas, a estos güeyes les va a caer una buena madriza. A ver, lo puedo traer para acá. No te resistió, güey. Pero menos mal me borra esa cosa. A ver, me voy a seguir quitando estrés, güey. A ver, es todo el del tambor, güey. Pégale. No puedo hacer otra cosa. Mientras le siga pegando a este, no hay pedo. Mierda. A
A ver, cabrón, pégale. Bueno. Están dando bastantes puntos de maestría, ¿eh? Un encono menos. Estamos a ir a la izquierda. Le gusta el que le gusta. A ver, ¿qué piden? Nah, vamos al incógnito entonces. ¿Qué es? Estudio académico. Up ahead, the seat of our regrettable research. A ver, de aquí. Mierda, no me di cuenta, güey. Era evitar el hospital. Estas guaridas son jodidas, pero cuando menos puedo llegar al templo del héroe. A place of research and inquiry. A monument to a once prestigious career. Está, ambos me quitan. Amidst the spoils, no sé qué era eso, creo que es resistencia a la infección. A ver, ¿qué quieren? Pidan, pidan. ¿Nadie? Entonces vamos para acá. Si nadie pide, vamos para acá. A ver, aquí mínimo vamos a tener dos peleas. Necesito pasar donde... para subir un poquito más de llama. Voy a checar si no tengo algún ítem que me suba un poquito la llama, porque vamos un poquito jodidos. A ver, va este, así que tráiganselo. A ver, se echa para atrás. Sí, es un cabrón eso. A ver, yo creo que vamos a focusear a uno de estos dos, quien sea. Es que ese tajazo es súper bueno, güey. A ver, yo creo que vamos a meter esto. Pégame a mí. No, a mí, cabrón. Uf, el estrés de este vato. A ver, ahora nos traemos al otro porque tiene la marca de todas maneras. Se van a quedar con la marca y eso me viene bien. Bueno, tengo esto. Espero que mate a los dos. Uy, aunque sea uno. Está bien, está bien, está bien. Se muere el veneno. Buena. Les toca a estos. Con el ocultista voy a quitar. Buena. Las mierdas estas. Y ese güey solo ataca a los de atrás, ¿eh? No sé qué hacer porque... A ver, bufamos este güey. Buena, a ver, nos vamos a quitar los cadáveres. Bien. Tanquea machín el pinche Barry dando eso, ¿no? A ver, se los vamos a dejar servidos al pinche Plague Doctor. Digo, al leproso Plague Doctor. Así como él iba, no creo que los mate. Bien. A ver, papu, métele un... Bueno, está 20, güey. Qué buenos madrazos pega. ¡Ay, qué bueno! Me dieron llamita. A ver, nos vamos a equipar la llamita con quien sea. Yo creo que con este, porque es el que siempre le toca turno. Tiene velocidad el güey. Tiene buen turno. A ver, ya mitad. A ver, puede que nos toque más de una pelea, eso sí. Se va a estresar. ¡No! Prefiero que se estresen a que se peleen, güey. Vacant and resigned. The lost battalion shambles on.
A ver, creo que vamos a pasar esta vez. Simplemente para que mejore un poco el vínculo con este güey. A ver, templo del héroe. A huevo que vamos a ir para allá, güey. Que me disculpen, pero... el templo del héroe, güey. Quiero ver el último capítulo de Leproso. Deathless and dreaming. A ver, primero que nada, subimos la llamita. Bien. Metemos debuff. No, mierda, no me di cuenta, güey. Preferible. Hubiera preferido este bufarme. Buena, bro. ¿Cuánto le pegó? What? No le pegó ni mierda, güey. Eso es un bug. Porque de ahí debía de haberle hecho daño. A ver, estoy cegado. Este güey se le quitó el cegar. Así porque sí. A brilliant conclusion. A ver, yo creo que voy a bajar un poco el estrés, güey. Paso de que se estrese ese verde. A la mierda. Y justo cuando le curo a este güey se... le meten más estrés, güey. Bien, rematado. Uy, no. No me gusta esto, ¿eh? No, mierda. Dime que le pegas, güey. Ay, pero matarlo, papá. Mi pedo va a ser el estrés, güey. Uy, 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 uy. El pedo es que en la siguiente ronda el güey se deje quitar estrés. Si no, ya valió madre, güey. No, y no se muere. Pero sí, confío en ti, güey. Confío en ti, güey. No, cabrón. Confiaba en ti, güey. No, 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 no. Uf, mátalo, güey. Mátalo, please. No, que le entre veneno. Bueno. Bueno, ya salió esa cosa. Espero que me deje quitarle estrés. No, cabrón. No, y lo falla, güey. No, chingues. Y no se muere. No. Bueno, estresado. Ay, cambió de target, qué bueno. Bueno, sea como sea, estos güeyes ya valió madre, güey. Se estresaron. Y decís vos que es un combate de camino, nada más.
A ver, mátalo, güey, ya. Ya fue mucho lo que tanqueó ese güey. Uy, buena, güey. Uy, qué salvadona, güey. Con eso ya se iba a estresar. Si lo ataca este güey, a ver. Nah, métele este. Buena, papu. Ya no tiene turno. Quítale estrés, quítale estrés. Ay, mierda, no le quitó. Solo le quitó a él. Bueno. Pudo haber salido peor. A ver, vamos a ver el último capítulo del leproso. Así que me callo. Chapter 5. A beautiful view. Satisfied that the spirit of his benevolent tenure would endure, he abdicated the throne. People gathered at windows and along the roads, weeping, some threw petals at his feet, while others watched in reverent stoicism. As he walked beyond the city gates, he marveled at the beauty of the world and was grateful for his many blessings. Ok, no hubo mini misión ahí. Bien, bien, bien. Ah, bueno, hay que matar a estos. Vamos a ir aquí en el encuentro de ayuda, creo yo, porque vamos bien de llama. Ay, cabrón. Bueno, menos mal. Intentamos bajar el estrés, güey. Lo primero que voy a hacer de estos dos, güey. Lo bueno es que el leproso también se baja estrés a sí mismo, ¿eh? Nada más que en la... En el anterior lo que quería era que... atacara. Yo quiero pelear, bro. No sé ustedes, pero yo quiero pelear. Si esto ya se lleva mal, bro. A ver, lo primero, curar estrés, güey. A menos que me suban el estrés en esta, que no creo, le va a poner el buff. Va a tirar alguna mierda a otra este güey y ya. A ver, le metemos el tajazo para quitarle esta cosa. Son dos, si no mal recuerdo son dos. Que no le pegué al leproso, ok. Sale, nos bajamos de estrés. Porque tiene cegado también. Lo malo que quita uno nada más, eh. Bueno, menos mal me dejó quitar estrés, güey. What, ¿me volvió a meter ceguera? Es por estar peleando con este güey, eh. Pero no importa, voy hasta... Voy a hacer lo posible por... bajarle el estrés y quitarle la ceguera siempre. Bueno, menos mal. Metemos esto. Voy a meter esto para que me peguen. A ver, tengo el cegar, pero... Nah, no puedo usar esto ahorita. Uf, la pegó, güey. Las dos últimas habilidades que me acaban de dar se ven muy buenas, eh. Ahorita las voy a checar en la posada. ¡Ah,
madre, es que la reducción de daño que le da esa cosa, ¿no? A breakthrough. Pégale. Ah, ya no tenía esa cosa, no mames. Bien. No murió, güey, no chingues. ¿Qué bonificación tienen aquí, pues? 33% de vida máxima. Ay, cabrón. Me voy a quitar esto. No, prefiero quitarme estrés también. A ver, espero que aquí lo mate el ocultista, ¿no? Bueno. Ay, una disculpa, es que tengo un poquito de tos. A ver, creo que nos vamos a meter retribución. ¿O le pegamos? Uf. No me quiero meter esa retribución porque me va a focusear este güey. No quiero que me meta estrés. O sea, que focusea cualquier otro menos a este güey. Bueno, bórralo. No, bórralo. Era que lo mataras, carnal. Me dio chance de pegar todavía. A ver, haz el trabajito que este güey no hizo. No, y no se muere. Este güey es inmortal, ¿no? Y luego checo sus stats y el güey no... Tiene 10% de resistencia a muerte o alguna mamada así. Bien, evasión. Ay, leproso, que eres un cabrón, güey. A ver, y no tengo el de quitar cuerpos, ¿verdad? Lo cambié por este, sí, güey. Vale, madre, güey. Vale madre porque van a preservar su posición, pero bueno, menos mal me tocó el ocultista. Bien. There is comfort in company. A ver, lo más seguro es que le pegue ese. Y se va a llevar su buen mazazo. A ver, carnal. Tu chamba. Puta casi. An interminable conflict. La madre, no se muere este cabrón, güey. Ay, qué bueno. Muy buena. An inkling of potency still lingers in some of these well-worn relics. The loathing of bait. Ok, demasiado peso. A ver, la comida esta es una mierda. No me importa lo que quieran. Yo voy pa' acá, güey. Necesito llamita. Lost and desperate. They need your help. Uf,
Creo que convenía más esta de acá, ¿no? Pero sea como sea, puedo pasar con el acaparador luego. ...30 de llama... ...menos 6 de tesoros... ...agrada... ...a ver, tengo que tirar cosas... ...sale... Templo del héroe otra vez. Aparte me conviene, ¿eh? Estamos a ver la del Barristan. Ya después me voy a enfocar en el ocultista y en la médico de la peste. Uy, cabrón, güey. Uy, este vato sí da miedo, güey. A ver, quítale, aunque sea eso. Cegar. No, cabrón, no. Tenías que hacerlo en esta ronda. Ay, Dios, es que si me pega el cráneo, güey, me va a meter un chingo de estrés. Fállalo. Bueno. Mierda, tener cegado. Steady yourself. Puta madre, güey. Bueno, menos mal, güey. Espero que le tire al leproso. No, a todos, güey. Mierda, les metió el terror, güey. Bueno, menos mal. Quería bufar al leproso, pero no, tiene el cegar todavía, no me conviene. A ver, necesito que se enfoquen en el leproso. Así que voy a hacer esto. A ver si ya puedo... A la mierda, cada turno se pone esto, en serio. Bueno, bien, aguanta. What? Le metió enfermedad, no chingues. Bueno, que vamos a pasar al médico por ahí. Ay, a ver. Tú no te vas a mover de ahí. Bueno. Ay, lo falló, güey. No mames. Falló el ataque, el cabrón. Bueno, menos mal se quitó la ceguera. Nada más que lo que tanquea este güey, ¿no? Hay que matar a esto, los demás no me importan. Pedo, mientras sea sangrado lo pago, güey. Puta, cada ataque le mete un porcentaje de... ¿Cómo se llama? Puta, no te quita esto. Un porcentaje de enfermedad, güey. Ahorita resistí otra vez. A ver, la ventaja que se ponga ahí... No, mierda, avanzaron los dos, vale mal. No le metí el cegado, que era lo que quería, güey. A ver, nos quitamos el cegado, nos bajamos el estrés.
A ver si me deja quitarle un poco de estrés en la siguiente. Claro, ven por acá, chiquito. ¡Ay, no se vino! Creo que voy a curar a este güey porque se le quite toda la mierda que tiene. Déjate. No, no puedo. A ver, van a tener turno todos ellos, así que voy a proteger a este güey. ¿Cráneo? ¿A quién? Bueno, menos mal. A menos que este güey se borre a los dos. Uno. Bueno, lo pago, güey. Vámonos. Vámonos. A ver, ya debe estar cerca la posada, ¿no? A ver, templo del héroe, acaparador. Mierda, creí que me tocaba la... esta cosa. El acaparador debe vender cosas para estrés, ¿no? O debería. A ver, templo de la reflexión. Ya no debo de poder con este. A ver, ¿y ahora qué? Vamos a darle al leproso otra vez porque no sé qué pasa. Ok, error. Cuando ya completaste con todos ellos, nada más te da un punto de maestría, al parecer. Acaparador, sí, bro. Acaparador. Vamos a comprar Laudano, a ver si tiene este güey. Espero que sí. Joder, ya están peleando. A ver, Laudano, ¿no tenés, carnal? ¿En serio? ¿No me vas a dar Laudano? Ah, este está muy bueno. Creo que nos vamos a llevar esta. Trinkets and baubles. Paid for in blood. Y de aquí no sé qué me convenga. Porque cosas para quitar angustia llevo ya un montón. Creo que nada, ¿eh? Ya nada. Diligencia, ¿esto qué es? Aumenta la probabilidad de encontrar baratijas. Nah. Paso. A ver, carnalito, gracias por tus servicios. A ver, barrista, ¿dónde estás? Quítate esta mierda. Ponte esto. A ver, último combate y ahorita vemos qué anda. A beautiful illusion that was the world. Fragmented and undone. A ver, vamos a intentar hacer dos, dos puntitos, pero ni de broma vamos a hacer tres, güey. Ni de broma, así como voy de estrés, ni paso. A slow dissection. An unavoidable end. A ver si te echas dos, güey. Confiaba en ti, carnal, y no los mataste. Buena. Tienen reducción de daño. A ver, de antorcha, ¿cómo voy? 50, todavía.
A ver, ¿dónde te quieres ir, güey? Me encanta el ocultista porque aparte de que nos hace que metamos más daño conjunto con el leproso, güey, meten un montonazo. A ver, bajamos estrés. Se muere, buena. Y si tengo suerte se avienta doble aquí. Uy, casi. Estos güeyes ya ni siquiera los tocan. Prácticamente ya pasan a ser soportes. Los del daño son casi casi todos ellos. Oh, sí le dio y no lo mató. A ver, doble kill, doble kill. Confío en ti, bro, confío en ti. Buena, doble kill. A ver, ¿qué me van a dar? Nah, paso. Paso porque no vale la pena estresar, o sea, que me lleguen al punto de estresar con tal de las baratijas que me van a dar, güey. Para nada lo vale. Sale, vámonos. Hacia la posada. Sale segunda parada. A ver, conseguimos cosas buenas. Este el cono. En cono tenemos que hacer tres combates más. Explorador de la urbe, en guardia. Tengo enfermedad, Esto me da que... menos 3 de velocidad. Puta, tengo que quitársela en la primera que pueda. Subes para la misión. Cataplasmas. Este es de mejor al carruaje, mortero y mazo. A ver, lo voy a tomar, pero no sé para qué sirve el cataplasma. Mejora el carruaje, produce whisky. Por eso nos están dando bastante esto, Esta cosa, los whiskies estos. Que nos quitan bastante la angustia. Pero bueno, carnalitos, lo voy a dejar por aquí. Voy a mejorarlos y dejarlos listos para la siguiente misión. Como siempre, agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima.